Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al búnker de Charlie Ábrego, porque en esta ocasión es una ocasión muy, muy especial para mí. Estoy muy feliz y muy contento porque al final de cuentas lo encontré. Yo lo quería entrevistar. Yo lo andaba buscando. ¿Y por dónde está? ¿Y por dónde anda? Hasta que llegué a Colima y lo encontré. A mi amigo Jaime Velázquez, Velázquez. todavía aquí estaba. Líder y cantante del grupazazo Dueños del Sol, Así es. que fue un exitazo, éxito y éxito, y siguen incluso trabajando. Bienvenido al Muchísimas búnker de gracias. Charlie Aro. ¿Cómo estás, Gemito? ¿Qué tal? Muchas gracias, gracias. Me siento muy bien y la verdad yo tenía ganas de estar en tu programa y gracias por venir a Colima. Eres bienvenido. Aquí estamos en Colima, Sí, aquí estás en nos Colima. vinimos a buscarlos. ¿Cómo que Gracias. se iban a quedar fuera del búnker? No, señor. No, fíjate. No, muchísimas gracias. Oye, arrancas por allá en. A finales de los 80s. Sí, yo pertenecía a una agrupación que se llamaba Super Sol. En aquel entonces Super fue Sol. 89, Sí. 89 más o menos, donde alternamos en aquel tiempo pues con Bukis, con Yonix, con los grupos de esa época, ¿no? Sí. Y pues de ahí tuve que hacer Grupero, ya eran mi. Ya gruperos. éramos gruperos, Ya porque eran traíamos gruperos. metales, Órale. traíamos trompetas y todo eso. Sí. Y a mi salida ahí, que fue más o menos por el 90, por ahí 92, 93. Sí. Se me arma el proyecto de los Dueños del Sol en Musivisa. Órale. Ahí nacen los Dueños del Sol en 1995, Hasta el 95, 95. sí. Oye, la onda grupera estaba, pero bien Sí, estaba fuerte. fuerte, fuerte, Muy fuerte. fuerte. Sí, muy fuerte. Y sonaban bastantes grupos en ese tiempo. Nosotros pues andábamos buscando también nuestro espacio en el corazón de la gente y afortunadamente surge el tema del regalo, en el Sí. cual se colocó muy bien a nivel nacional en algunos estados Sí. y estuvo en los primeros lugares. Y ahí fue donde nació Los Dueños del Sol. Busquen esa canción en Spotify y en iTunes. El regalo. El regalo El regalo, con los sí. Dueños del Sol. Así es, con Los Es Dueños una del Sol. canción muy, muy bonita. Incluso los queremos invitar al canal de Planta Baja Producciones porque ahí tenemos el musical que previamente grabamos donde Jaime nos interpreta los éxitos. Éxitos de su autoría, Sí. que te grabaron muchos artistas. Vayan al canal de Planta Baja Sí, Producciones, sí. porque allí están las canciones en una versión acústica que les hicimos muy bonitas. Y búsquenlos, tienen sus redes sociales también. Sí, estamos como Los Dueños del Sol oficial Ajá. en YouTube Sí. y en Facebook también, Los Dueños del Sol oficial. Sí. En Instagram, pues, como Jaime Velázquez Aguilar, ahí nos Sí. pueden encontrar. Pues en las redes sociales está nuestra música. Lo que es digo, perdón, en las En las plataformas plataformas, en digitales. Spotify y en Sí, ahí se iTunes. encuentra nuestra música. Es increíble porque de repente, bueno, la República Mexicana es tan grande y luego aparte que la música grupera ya también gusta mucho en Estados Unidos, en Centro y Sudamérica, de repente nos perdemos un poquito. Oye, ¿qué estará pasando con este grupo? ¿Seguirán chambeando? En el Sí. caso de ustedes, ustedes siguen vigentes. Ustedes Sí. están trabajando. Sí, nunca hemos parado. Para todos los empresarios o Nunca. promotores que le llaman ahora, Sí. usted está chambeando, el día de hoy está Sí, chambeando. estamos vigentes. Vigentes, de Sí. hecho, que tenemos una producción nueva que estamos a punto de sacar. Ajá. Paramos más o menos como unos 10 años, que fue Sí. que muchos grupos paramos. Yo me di cuenta de Grupo Indio, de varios, que Pero no. pararon porque no se tocaba nuestra música, Bueno, pues. cuando subimos Duranguense, entonces. Cuando el Cuando Duranguense. el Duranguense sí nos dieron Cuando. toda la maceta a Sí, a todos. todos los grupos. Malditos Duranguenses, ahora sí. Bueno, Sí, a sí. ti te fue bien porque te Ah, grabaron. A ti te fue muy bien como autor. sí. Como En ese compadre. tiempo me grabó Montes de Durango el tema de Lagrimillas Tontas. Fue un hit, Lagrimillas tienen premio Billboard. tontas. Sí. No, 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 olvídate. Oye, ¿ese es un tema de tu Sí. autoría? Primero decía yo, el duranguense no me gusta, ¿no? Cuando me grabaron dije, así me gusta. Pero alguien más te lo había grabado Sí, antes. ese tema lo grabó primero el grupo Samurai. Ah, sí, cierto, ¿cómo El grupo no? Samurai y Lagrimillas Tontas. Sí, Y fue un Nachito hit. Romo. Sí. Con esa Sí, canción te fue muy bien, ¿eh? fue un hit, fue un hit. Con esa canción te fue muy bien. Pero con Montes de Durango logró más éxito porque tiene el premio Billboard. O sea que estuvo en primer lugar varios meses. En primer lugar bajaba y subía. Un Sí. fenómeno, algo muy grande. Y también se colocó en los primeros lugares un tema que se llama
Adiós a mi amante. Sí. También, en los primeros 10. Sí. Ese ya no llegó al primero, pero sí. Ahí sí. Y tenemos también por ahí un premio BMI con la banda Cuisillos, un tema sí. que se llama Adicto. Sí. También es de mi autoría. Uh-huh. Y bueno, para los que no me conocen, pues soy compositor de los viejos, pues. De, sí. De la vieja guardia. De la vieja guardia, sí. de los sí. buenos. Porque ya con las bandas ya no entré yo, pero en aquel entonces cuando con Los Humildes, por ejemplo, me grabaron, me grabó Grupo Indio, Los Yonix, Samurai, sí. Viento y el Sol. El pega pega para toda la gente allá del norte, sí. El pega pega. Con un tema que se llama ¿Cómo duele? Uh-huh. Te metiste en el fondo de mi alma. Yo soy el autor de ese tema. Sí. La verdad les agradezco y les mando un saludo a Pega Pega. Gracias. Sí, a Emilio Reina y sí. y toda la raza. Sí, a Monterrey Music, que ellos están en Monterrey Music. Pues Ana Bárbara también tuve el gusto de que grabara 6 canciones. Me grabó, a pesar de que ella es compositora. Sí. Y me dio el espacio porque le gustaron algunos temas míos. Mm. Y la verdad fue muy bonito porque me hizo en un momento sentir el éxito, ¿no? Porque el éxito, pues tú sabes, de repente está y de repente no está. Entonces, y cosa muy curiosa, aunque alternaron con todos los grupos importantes de México, sí. nunca nos tocó alternar juntos. No. Eso también es algo raro, fíjate. Sí, yo no sé por qué, pero no se nos dio. De hecho, que te comentaba fuera de cámaras que nosotros alternamos con todos los grandes, o sea... Con Bukis, con Johnny, con Bronco, Liberación, o sea, todos los grupos. Sí, sí. Y nunca con Temerarios, nunca se nos dio, yo no sé por qué. Por algo sería, pero mira, qué gusto conocerte y saludarte aquí en persona. Nunca ni platicamos juntos en algún lugar. Yo supe de ti cuando ya ingresaste. Uh-huh. Y siempre vi tu talento. No te conocía el talento de componer, ya después vi que lo hacías muy bien. Yo digo, no, mi respeto, es mucho talento. No. La verdad, por algo se fijaron en ti. No crees que no va por lo más, ¿verdad? Sí. No, pues muchas gracias. Sí. Tu grupo se llama Dueños del Sol. Los Dueños del Sol. Y nunca trabajaste con Temerarios. Nunca. Adolfo tenía un grupo que se llamaba Sobrinos del Sol. Supe, sí. Sobrinos del Sol. Entonces, hecho, no nos confunden con ellos. Entonces, como que tratando de hilar la historia, no vendría por ahí. Es decir, no era que no los quisiera, sino que, o sea, te entiendo. Yo creo que le daba prioridad a su grupo que se llamaba Sobrinos del Sol, que a Dueños del Sol que no eran de él. Exacto. Creo que tiene lógica, ¿no? Tiene toda la lógica. Sí. O sea, ahorita como atando cabos. Sí. Sin querer echar sal a esta plática, no mucho menos, pero eso tuvo que haber sido. Eso podría ser, o tal vez otra de las cosas que no nos conocían, simplemente. No, pero ¿quién no los conocía con la canción del regalo? ¿Quién no los conocía? Sí. Todo mundo. No, y después nos sonó un temita que se llama Dulce Veneno, que es el que nos da de comer ahorita. Sí. Un Dulce Veneno que... porque estuvimos en compañías importantes, estuvimos en BMG... Sí. Que era Ariola, sí. Después Musivice, después estuvimos en Balboa de Musar, sí. Ahí, y ahí es donde salió el Dulce Veneno, ahí estuvimos en Televisión Nacional, sí. y ese Dulce Veneno se colocó muy bien. Tú sabes, cuando un éxito trae algo, despunta solito. Sin bronca. Sin promoción, sin nada. Entonces, ese temita, ya recientemente lo acabamos de lanzar. Tiene rato que salió, pero lo lanzamos para el sur, o sea, para Centro y Sudamérica. Sí. Esperemos que algo pase, ¿eh? Platicando de las cosas así más complicadas, ahorita que me hiciste el favor de confesar, pues son cosas muy duras, pero hay que platicarlas. Sí. O sea, tocaste también, el alcohol te pegó muy duro también. Oh, sí, hubo un tiempo. Pasaste por la alcohol y drogas, ¿cómo no? Eso no te lo dije. Sí, no, alcohol y drogas, cómo no, me vi involucrado. Te agradezco mucho que nos abras el corazón, porque de eso se trata este programa, de que no se espanten nuestros fans, nuestra gente, los artistas. Nosotros también somos seres humanos. Sí, también. Y también tenemos broncas, y también pasamos por el alcohol, y también algunos por drogas. Sí, cómo no. Y es muy feo. Gracias a Dios, porque lo estás platicando, porque te alcanzaste a retirar. A tiempo. O sea, le metiste primero al alcohol. Sí. Y el alcohol te llevó. Te lleva a la droga. Y cuando caí a la droga, haz de cuenta que empezó a haber dinero.
empezó a llegar por los éxitos. Sí. Entonces, se te hace fácil. De repente lo tienes todo. Entonces, una botella que cuesta, cómprala con esto y tal, y vámonos de paseo Con y por tus acá. cuates o amigos o Sí, familia. o igual con familia. O ambas partes, de repente, un tiempo Sí. con la familia, otro tiempo con los amigos, pero no se da uno cuenta que va uno cayendo, ¿no? Sí. Cuando menos acordé, ya estaba Muy enganchado. el alcohol. Haz de cuenta, el alcohol sí me dañaba, pero seguía trabajando. Ya cuando lo más difícil fue la droga. La ¿Qué droga tipo de droga sí, fue? el cristal. Le metiste el Ajá. cristal. Yo lo conocí al cristal desde hace mucho tiempo, Sí. pero cuando ya probé el cristal, o sea, ya lo había probado hace muchos años Sí. y no pasaba nada. Yo dije, no, esto no me hace nada. Hey. Pero en el tiempo en que caí, yo no sé qué pasó. Pasaron muchas cosas, pues, que de repente, cuando menos acordé, ya estaba. Entonces yo digo, tengo que salir de aquí. Hubo gente que me ayudó, o sea, hubo gente que me encerraron en clínicas. Una vez, dos veces, tres. La tercera es la vencida, y es cierto, la tercera Fue la hasta ahí, vencida. sí. Hasta Las ahí primeras dos te dije, salías, te escapabas. sí, me enojaba. Me enojaba, ¿por qué me encerraron? Decía yo. Yo voy a volver porque me Yo estoy encerraron bien, que y yo decía no quería yo parar. estoy bien. Sí, no Si yo no quería estoy parar. haciendo nada malo. La segunda vez igual, dije, no, no, yo voy a volver porque pues yo no quería parar. La tercera, yo dije, no, ya estuvo. O sea, me van a seguir encerrando y va a ser lo mismo, dije, no. Entonces le paré, pero me lo prometí, de una manera muy, ¿cómo te diré? O sea, muy seguro de mí, que eso no lo volvería a hacer, y no quisiera que gente cayera en esas cosas, porque la droga no respeta niveles. Sí. No respeta ni músicos, ni maestros, ni nada, nada. Y es tan triste porque al caer en eso, haz de cuenta que tú crees que estás bien, te sientes bien según, y te ves al espejo y no, yo estoy bien. Pero la gente ve que estás mal. Sí. Ah, pero, gracias a Dios salí de eso. Hoy te lo estoy platicando y le estoy platicando a la gente mi historia. No soy el único músico que he caído en esas cosas. Y no seré el último tampoco, pero lo mejor de todo es que si te caes hay que levantarse, ¿no? Y creo que yo lo hice, y lo hice muy bien, porque hoy en día cero alcohol, cero cigarros, Sí. cero vicios, o sea, Sí. ¿no? Sí, Oye, también nos gracias. confesaste y nos diste cifras. Vamos a platicarle a nuestra gente cuando te llegue el primer cheque de Poco. lagrimillas tontas. ¿De cuánto fue ese? Sí, fíjate. Oye, sí, se los puedo decir, ¿por qué no? Sí, pues, ¿qué Porque al tiene? cabo el ¿Qué? dinero Oye, ya no está. lo que entró salió, lo que entró salió, lo que entró, Mira, jamás en mi vida había tenido un cheque de esa cantidad. sí. Eran 140 mil dólares. Yo creo que hay gente que sí lo ha tenido, pero No, yo no, jamás había tenido eso. seguramente mucho, pero nosotros Sí, no. no, yo No, no. no, nosotros no, no alcanzamos, pero No, ganar y decía, ¿y ciento. todo es para mí? Bueno, entre comillas, porque era también para mi No, no, pues esposa, ¿no? para Sí, tu para la familia. familia, sí. ¿Y Entonces, en ese tiempo ya estabas sanado de drogas y de alcohol? ¿O andabas ahí? no, 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 fue O sea, te llegó el cuando momento. eso me llevó a, O sea, perdiste sí, el piso, pues. perdí de alguna manera el piso Por el dinero. sí, porque como te Porque digo, tú decías, bueno, vámonos a la playa, a los mariscos, toda la familia, sí, y y vamos a. siempre el trago y todo eso, y una Y te cosa, gastabas 4, 5, 6 mil pesos. Y no había sí. problema porque había mucho. Había mucho, Según exactamente. tú, era mucho. Y Ajá. ahorita ya no tienes No, nada. ya vemos que se acaba, el dinero se acabó. Cuando menos acordé, ya veía la cuenta. No, mira, en una ocasión, cuando llegaba el dinero así, yo recuerdo que estaba alcoholizado y todo crudo, entre crudo y alcoholizado. Sí, pasa. Y de repente un cheque de 90 mil dólares ahí, que no había cambiado. Yo dije, o sea, había tanto dinero que yo digo, ¿cómo es posible que tenga yo un cheque de 90 mil dólares aquí? Y no me había dado, o sea, no me acordaba, pues. No, lo agarro, vámonos, y a tener más y más. Con esto les digo, pues, que si hoy en día me llegara ese éxito, sabría qué hacer con todo ese dinero. No No, supe qué hacer no, con no, todo eso. bueno, con esta sabiduría que tienes ahorita y No, ahorita con esta estoy madurez y con esta bien, bien experiencia, dedicado estoy ahorita. no, ya. Y ahorita, haz de cuenta, las regalías siguen llegando, porque como te comentaba, las regalías, como me han grabado tantos artistas locales, o sea, hay canciones mías que las han grabado muchas veces.
Sí. Entonces son reproducciones y todas esas regalías llegan al autor. Sí. Todo va para el mismo filtrito, para acá, para este Y lado. de poquito en poquito se va creando ahí. Entonces, haz de cuenta, llega las regalías, llega poquito de la música, llega poquito de maquetas, porque también hago maquetas musicales Sí. a compositores, y ahí me Sí. la voy llevando. Entonces ahora ya estoy tranquilo, estoy De eso acá. vives y sigue trabajando Entonces, el grupo a todo lo que da. sí, a todo lo A que todo da. lo que da. Sí, el grupo nunca ha parado. Había un muchachito que me encontré en la calle que vio el rótulo de el logotipo. Sí. Y lo dice, los dueños del sol, ¿todavía existen? Sí, 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 Siempre sí, hemos sí. existido. Pues para toda la gente de Centro y Sudamérica que ahora se ha puesto tan de moda la música grupera en esos hermosos países Sí. como los 90s en México. Sí, Sí, o para allá sea, no ha muerto o no, sea, no, 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 está no, fuerte no, la no, música apenas allá, grupera. apenas está De llegando. hecho, que mira, estamos con los ojos puestos para esos lugares Sí. porque tuvimos una propuesta, pues, de que nos quieren llevar a Colombia. Sí. Nuestra música, obviamente, no está sonando en Colombia, pero por algo se empieza, ¿no? Sí. Nos quieren llevar para allá, entonces, Pero existen muchos países, está Paraguay, está Argentina, está Bolivia, Guatemala, El Salvador, Bolivia. Esos países aman al mexicano y a la música mexicana más que los propios mexicanos. Fíjate, sí. Entonces, lo digo con todo respeto, porque en nuestro México ya la música grupera no es la que está No, no. del número one. ¿Sí? Están otros artistas que también son mexicanos y son respetados y todos son muy queridos, pero nuestra música ya. Sí, no. De hecho, que me llegué a dar cuenta de algunos grupos que acá no son conocidos en No, México, pero allá son bien que conocidos. acá ni trabaja. Ni exactamente. Que acá no Sí, trabaja nomás pero allá. allá. Es increíble, pues ahí están los señores. ¿Dónde los pueden contactar? ¿Ustedes algún contacto directo Directo contigo? conmigo, mira, Pasa tu mi número. teléfono es el 312-10-714-33. Sí. 312-10-714-33. Ahí me Sí. pueden contactar directamente. No tengo representante, Sí. porque anteriormente teníamos representantes, pero ahorita decidimos mejor manejarnos solos, ¿no? Muy bien, Yo creo muy que bien. ya pasamos unas etapas con representantes y decidimos emprender nuestro camino. Tenemos planes, por ejemplo, el año que entra. Para Estados Unidos, ya tenemos nuestros pasaportes, así que les avisamos a toda la gente de Estados Unidos que tenemos planes de ir. Que se haga es otra cosa, Sí, tenemos planes, sí. ¿eh? Ojalá y se nos haga. Bueno, para todos los promotores de Estados Unidos y de México, ahí están. ¿Hasta el Si número? se les olvidó el número, si no lo alcanzaron a apuntar, es mucho más fácil en el Facebook. Te metes y le pones Sí, los dueños del sol. oficial. Los dueños del sol Oficial. oficial. Ahí viene alguna foto de ustedes. Ya está el número telefónico. Y ahí está el número Ajá, telefónico. Bien fácil y bien sí. sencillo. De hecho, que ¿Sí? ahorita no tenemos un promotor. Sí. Hay algunas platiquitas por ahí pero no ha nada hecho. Así Sí. de que estamos abiertos a propuestas. Si alguien nos da una buena propuesta, pues ya Y no, sé que ya no es como antes, porque nosotros ya, en un tiempo hicimos gira para Estados Unidos. Anduvimos, como te decía hace rato, con Recodo, con todos los grandes, pues, Tigres del Norte, todos los grandes de ese tiempo. Y anduvimos en gira, pero en ese tiempo nosotros hicimos nuestro, ¿cómo te diré? O sea, nosotros sacamos nuestras visas. sí. Y sé, pues, que ahí en aquel tiempo, o no sé si ahorita todavía se esté, porque tengo como 10 años que nos desconectamos de Estados Unidos. Sí. Entonces no sé cómo te diré, cómo está el sistema ahorita. Sí. Pero en su Sí, tiempo sí llegaron a ir. claro. Pero no sé si ahorita ellos sacan las visas o las sacamos nosotros. Ya ves Sí. que a veces, No, no, ahorita se el puede, promotor de Estados el Unidos. promotor, ¿verdad? Como toda la vida. Sí, así, así. Como toda la vida. Ajá. Ellos te mandan la petición. Esa es la vieja escuela. Sí. Así nos manejaban, porque Sí. nosotros teníamos La P1. la La P1, P1, la P1. sí, la P1, sí, de Sí, artistas. sigue Ajá. existiendo la visa de Sigue, trabajo. sí, La la visa visa de de trabajo. trabajo. Ya te la dan por un año. Antes era Inclusive por 6 meses. estamos dados de alta ya para pagar los impuestos y Sí. todo. Necesito checar todo eso, a ver cómo anda, Sí. para poner al corriente y empezar a trabajar en Pues Estados Unidos. ahí se los encargamos muchos a los dueños del sol. El material nuevo, ¿cuándo sale? ¿Cuándo está pues ahora en YouTube, plataformas Ya digitales? debería estar, Ajá. pero tuvimos algunos detalles que pasaron. Por ejemplo,
algunas cosas que me quitaban a mí, bueno, no me quitaban el tiempo, sino que me invitaron en mi pueblo para hacerme un reconocimiento. Les Sí. agradezco a mi pueblo, Sí. Zihuatlán, Jalisco, yo soy de Zihuatlán, Jalisco. Okay. Y eso me quitó un poco de tiempo y así, detallitos, y la Sí. producción no ha salido, pero ya debería estar arriba. Bueno, ya, o sea, estamos hablando de aquí a que salga la entrevista, Va a ser ya un debe. EP, le llaman ahora 4 o 6 temas, Está ¿no? muy bien, Sí, eso es excelente, excelente, lo que estamos excelente. haciendo. Con Y esos. obviamente con canciones de un servidor. Y hay un tema de mi hijo que ahí lo vamos a meter, también canta, hago un dueto con él. Sí. Inclusive hicimos un dueto con una persona muy conocida de esta región que se llama Chuy Gascón, hermano de José Luis Gascón. Okay, Ajá. muy Hicimos bien. un dueto y ha habido buena respuesta, pues, ¿eh? Sí. Y esperemos pues que siga habiendo esa respuesta. Ya hicimos video, aunque no sale Chuy Gascón, por Sí. algunas razones, ¿verdad? Sí. Que no, ajenas a nosotros, ¿verdad? Sí. Pero la producción la vamos a sacar después de que teníamos aproximadamente 10 o 12 años sin sacar Sí. una canción nueva. Oye, aprovecha el momento y promociona a tu hija porque Ramoncito, el ex cantante de Pequeños Ah, Musical, me dijo que tenías una joyita. sí, Dice, sí, es sí. impactante esa niña como Gracias, artista. Ramón, Ramón Crisóstomo, Sí. por aventarnos ahí la buena vibra. Sí, mi Sí. hija, ella es la mayor. Se llama Karina Montserrat. Karina Montserrat, para Ajá, que la sí, sigan también compone ahí. muy bien. Inclusive ya le grabó por ahí LMT, le grabó un tema. ¿En Sí, le serio? grabó ¿Y ya. toca la guitarra y todo el Toca rollo? guitarra, canta. Ella Ah, es licenciada en música. Ella sí. sí sabe lo que está Lo que haciendo. hace, ella sí sabe lo que hace. Sí, No, no como otro, no no, como, no como no, no. otro. No, mira, pasó algo bien curioso con el hijo más chico, se llama Yair. Sí. Él estaba estudiando piano. Y de repente las notas y pues leyendo notas y viene conmigo, pa, aquí qué sabe que, mijo, yo no sé leer esas Sí, cosas. No, claro. yo soy lírico, yo de Lírico puro oído de y puro oído, que sí. también es una parte muy buena Muy también. buena, Yo yo. tengo las dos partes, Ah. hice mi carrera, pero yo me crié en la calle. Sí. O sea, Mira, yo de primera, segunda y tercera. tuve oportunidad porque cuando estaba con el grupo Super Sol me decían que por qué no me metí a estudiar música. No quise, le dije, ¿saben por qué? Porque yo traigo algo ya que así está. O sea, y si me hacen que comprenda la música, a lo mejor eso lo voy a desbaratar, le digo. Sí. Entonces, yo, haz de cuenta, hacía cosas que me decían músicos estudiados, eso está mal para ti, pero yo para mí está Andrés, no, bien. totalmente, ¿Verdad? O totalmente. Ahí sea, yo dentro de la mientras no choque con mi música, oído, está no, no, no hay perfecto. ningún ¿Sí? problema. Aunque ese Oye, tono no va con este, ¿cómo no? Va donde. no, 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 Fíjate, va porque va. cuando. ¿Te acuerdas que de repente en el norte empezó a sacarse un cortecito que se hizo muy famoso, como una síncopa que Ah, sirve a las cumbres, en las cumbias? sí, Pues yo claro. ya la hacía. Yo ya la Sí. hacía, pero no comprendía. Yo le decía, va, sí. No, está atravesado, me decía. ¡Ah! No, no. Es Yo ya lo otra hacía, y de repente se hizo bien famoso y le digo, ¿qué? Ahí está, yo ya lo hacía. vez. Muy famosito las Sí, síncopas, claro. sí. Oye, pues aprovechando pues a que sigan a tu hija, ¿verdad? Sí, Que ahí sigan está. Ella tiene su canal que se llama, creo que si no me equivoco, es Kai, se hace Kai Velázquez. Kay Ahí Velázquez, está, sí, en síganla. YouTube, ahí en Facebook. Pues qué bueno, Gemito. Pues vamos Sí. a despedirnos de nuestra gente, invitándolos que vayan al canal de Planta Baja, porque ahí están los musicales y se la van a pasar muy bien. Van a conocer, para todos los que no conozcan las canciones, las van a conocer, y para las que las conozcan, las van a escuchar de una forma distinta. Sí, y ¿Verdad? bueno, que sepan también, pues, por ejemplo, hace ratito que dijiste que de Pegaso, ¿eh? Sí. Que esa canción era mía, pues uno siente bonito, por ejemplo, que un grupo me comentabas que allá son, Pegasos son como dioses Ah, no, en no, esa no, área, no, 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 entonces no, no, mi yo respeto, digo, es lo me máximo siento que halagado es lo que se máximo hayan fijado en un tema, así como, por ejemplo, Grupo Indio, que es un grupo que yo admiro bastante, y de que repente sí. que era una canción mía. De un humilde servidor Sí. que yo digo, eso es grandioso, ¿no? No, Yo en mis. eres muy grande, pero eres también para nuestra gente el autor desconocido, desafortunadamente desconocido. Y así como yo, vemos Oye, muchos, ¿eh? ya había un programa de Blanquita Martínez que le daba mucha promoción al autor. Desafortunadamente ya no está. Ya no está, Ya no está. Ya no. Pero aquí estamos en el búnker, no nos Oh, no, 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 es que rajamos. es Jaimito, maravilloso, ¿no? gusto verte, hermano, No, no, ¿eh? el gusto es Muchísimas mío. gracias a todos ustedes. Les mandamos Un un abrazo abrazo para todos, enorme a todos desde aquí, nuestros desde Colima. amigos, colegas, músicos, un abrazo para todos.
Que Diosito nos los bendiga. ¡Ánimo!